Hola amigos, estamos de vuelta en Jurassic World Evolution y después de haber sacado las 5 estrellas en todos y cada uno de los parques, pues nos toca ir a Isla Nublar, al modo sandbox, a empezar a hacer locurillas. Y tengo muchas locurillas que quiero hacer, ahora os las voy comentando. Qué bonita es Isla Nublar, me cago en la leche. Bueno, pues lo... Lo primero que voy a hacer es conformar el terreno. Os voy a mostrar un poco cómo es la isla de base y luego voy a unificar un poco el terreno para empezar a hacer el loco. Como veis, es una isla más o menos amplia. Clima normal, templado, aunque lo podemos ajustar en teoría, pero bueno, está bugueado, según tengo entendido. Pero bueno, como veis, poder tiene bastante espacio, no hay nada entre medias. Aquí tiene un trocín como apartado, pero por lo general es una isla abierta, no tiene montañas en medio, no tiene mar, no tiene cosas de esas. Y aquí tiene la entrada, aquí tiene un par de cositas. Esto lo quitaré todo porque voy a hacerlo todo a lo mío. Voy a unificar la isla entera, quitar todos los árboles. Esto, como veis, os lo estoy pasando a cámara rápida para que no os aburráis, ¿vale? Esta primera parte está pregrabada, obviamente, si no, no podría estar pasando a cámara rápida. Y mientras tanto, os voy a explicar un poco qué es lo que voy a hacer. Os ruego que me disculpéis la tos porque todavía sigo un poquito tal, ya se me va pasando, ya no estoy ahí moqueando como una bestia, pero la tos a mí ya sabéis que tarda mucho tiempo en írseme por aquello del asma. Así que nada, le quitamos todos los árboles, le quitaremos todo el agua y luego vamos a allanar el terreno 100%, ¿vale? Vamos a dejarlo planito, planito, todo a la misma altura, dentro de lo que cabe. No va a ser plano, plano, porque los bordes van a tender a ir a la altura en la que están. Entonces, bueno, pues dentro de lo que cabe. Empezaremos a allanar un poco y fuera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con el parque? Que eso es lo gordo. Pues la verdad es que tengo muchas opciones, ¿vale? Y todas ellas las quiero hacer en un momento web. Las opciones que podemos tener, ¿vale? Que todas las vamos a hacer tarde o temprano. Quiero hacer un parque que tenga todas las especies, ¿vale? Hacerlo también un poco rollo tutorial para que veáis vosotros cómo puede hacerse un parque que tenga las 48 especies, porque no va a ser lo más fácil del mundo. También me gustaría hacer locurotes. Me gustaría hacer un Battle Royale de dinosaurios. Me gustaría hacer, ¿sabes?, una cúpula del trueno para ponerlos a todos a pelear y ver qué dinosaurio sobrevive al final. Hacer apuestas y toda la leche. Me gustaría hacer carreras, hacer un laberinto. Tengo una idea por ahí. Tenía una idea, de hecho, y me puse a buscar a ver si alguien lo había hecho ya. Y alguien ha hecho ya un laberinto guapote. Y he visto cómo funcionan un poco las mecánicas y me voy a aprovechar de lo que he visto. Era. El canal era Best in Slot, ¿vale? Que tiene muchas cosas de ese estilo. También me gustaría el Battle Royale, no obstante, hay que hacerlo pronto. Hay que hacerlo antes de que entre el parche, porque con el parche nuevo van a hacer un cambio. Ya os lo comentaré. Pero hará que básicamente el Battle Royale deje de funcionar. Y muchas cosas nuevas, muy guays, van a meter en el parche del día 13. Luego os las voy comentando un poco. Entonces, creo que lo primero que voy a hacer en esta isla es el parque de todos los dinosaurios. Creo que ya está todo bien allanado. Pero sí, bueno, creo que lo primero que voy a hacer es un parque que tenga todos los dinosaurios, las 48 especies de dinosaurio. Vamos a ir empezando por poner nuestros requisitos. Vamos a necesitar electricidad. Creo que voy a poner todas las cosas que sean en plan súper obligatorias, las voy a poner aquí en la entrada y así me olvido de ellas, porque todavía no he estado planificando, realmente, como no. Hasta ahora mismo no he decidido cuál era el desafío que quería hacer en primer lugar, así que no he planificado ningún parque. También he pensado, por cierto, que podría estar brutal intentar reconstruir el parque jurásico original. No un Jurassic World, que al fin y al cabo es lo más fácil en este juego, pero claro, precisamente por eso lo ha hecho ya mucha gente, sino el parque jurásico. Parque Jurásico, tío, no Mundo Jurásico, no. Jurassic Park, el original. Y eso no va a ser nada fácil, porque no, nos faltarían muchas cosas. Los edificios son del estilo de Jurassic World, queramos hacer lo que queramos con ellos, eso es así. Pero he pensado que podría estar súper guapo y que a algunos os podría molar muchísimo, además. Y me gustaría hacerlo. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo hacerlo. Por cierto, voy a hacer, para que veáis la idea básica del sitio, creo que voy a hacer una hatchery aquí, voy a hacer un criadero donde voy a ir poniendo los dinosaurios y luego ya los iremos distribuyendo de aquí a sus recintos, ¿vale? Entonces aquí voy a hacer una zona central
Claro, lo tengo que conectar. Y luego ya iremos distribuyendo los dinosaurios a sus recintos definitivos, ¿vale? Y había pensado eso, en hacer un parque jurásico original, no ahora, no con esto, obviamente, sino cuando ya me ponga con ello. Y lo que no sé si hacer el parque jurásico, digamos, tal y como era en los mapas de las promos y de tal y cual, como se supone que era, en los mapas de publicidad y tal que teníamos, sino quizá hacerlo, intentar recrear las escenas. Lo que pasa que, claro, en uno de los casos tienes un parque que funciona y en el otro simplemente tienes un parque, digamos, para recorrer en el coche. Y no sé, decidme vosotros qué es lo que os gustaría ver, porque yo la verdad no tengo muy claro qué es lo que quiero hacer. Voy a poner aquí la estación de guardas. Quiero que la estación de guardas y el centro de la UCA estén muy, muy centralizados en el parque, porque al fin y al cabo, con un parque que va a tener tantísimos dinosaurios, queremos poder llegar rápido a todos los sitios. Sobre todo el centro de la UCA, me interesa que esté aquí, porque como de aquí vamos a ir llevando los dinosaurios a todo el resto del parque, pues obviamente tiene que ser una distribución más o menos radial para que todo el parque nos quede a más o menos la misma distancia y no tardemos una jodida eternidad en entregar dinosaurios a según qué partes del parque. Voy a intentar no ser muy neurótico con el tema de la simetría porque, como estáis viendo, sería un coñazo infinito y la verdad es que como no tengo planificado el parque, tampoco puedo estar seguro de cómo quiero tener las cosas, así que no me voy a rayar demasiado la cabeza con ello. De momento voy a tener aquí una serie de complejo hotelero y voy a ir poniendo grupos de tres de edificios, uno de entretenimiento, uno de compras, uno de comida y no me abro la cabeza, ¿vale? Supongo que pondré un restaurante, un arcade y una tienda, como estoy haciendo aquí, una tienda de ropa y los iré poniendo en grupos de tres. También quiero poner la base del sistema de transporte, que van a ser cuatro estaciones de monorraíl, pero no van a estar conectadas en un círculo. De hecho, creo que ni las voy a conectar todavía. Simplemente las voy a tener aquí y el monorraíl creo que va a ser la principal forma en la que se visiten las atracciones. Miradores acabaré poniendo porque me apetecerá, pero realmente quiero que lo que recorra todo el parque sea monorraíl, porque lo primero, porque así voy a perder menos tiempo intentando planificar las instalaciones. Al fin y al cabo, tengo que hacer instalaciones grandes, tengo que hacerlas más o menos rápidas, porque quiero poder terminar el parque antes de que se empiecen a morir los dinosaurios. Obviamente para ello les pondremos todas las modificaciones de esperanza de vida. Pero sobre todo es eso, no quiero estar perdiendo el tiempo con esas chorradas. Entonces, simplemente haré todas las instalaciones de dinosaurios y luego iremos poniendo la vía para que las vaya recorriendo todas por encima, que vayan serpenteando y tal y cual. Creo que también una cosa que voy a hacer es rodear todo el perímetro del parque con muros. Y aquí seguramente acabaré poniendo, por ejemplo, los saurópodos. Por aquí iré poniendo los grupos grandes de herbívoros. Aquí creo que voy a dejar una zona para los Indominus y arriba pondríamos todos los terópodos y así nos olvidamos. Entonces, a lo mejor lo que hago es recubrir toda la... Voy a poner, antes de que se me olvide, aquí uno de cada de comida y un poco de agua, porque aquí iré soltando los dinosaurios, claro. Y a lo mejor lo que hago, como decía, si me dejo de cortar de una puta vez, es recubrir todo el perímetro del parque con muros y utilizarlo ya de base para cuando vaya a ir creando los recintos. Así que nada, voy a terminar de pensar realmente por dónde quiero empezar. Imagino que empezaré por los carnívoros, pero no estoy muy seguro. A lo mejor dependerá del tema de esperanza de vida. Y os veo ahora en un segundito, ¿vale? Bueno, estamos de vuelta después del montaje. De montaje, irónicamente. Me estoy preguntando por dónde empezar. Porque tengo las instalaciones aquí preparadas para empezar a cultivar. Estoy yo bien. A incubar. Pero todavía no sé por dónde voy a empezar. Además, como estoy preparche, entre el parche nuevo el 13 de septiembre, pues todavía tengo que preocuparme de cosas como la esperanza de vida de los dinosaurios, porque este es un proyecto que me va a llevar mucho tiempo. Y creo que empezaré por los carnívoros. Vamos a ver en el centro de creación
¿Cuál es un poco la estrategia a seguir? ¿Vale? Por cierto, debería empezar con dos de índice de éxito y una de capacidad, creo yo. De hecho, si voy a empezar por los carnívoros, debería empezar por tres de índice de éxito. Vamos a ver cuál es un poco la estrategia, ¿vale? Tenemos todos los dinosaurios, todos al 100%, por supuestísimo. Por cierto, una de las cosas que dije que hacían falta la van a meter en el próximo parche, ¿vale? Que es el botón de restablecer todos los genes por defecto. Qué útil va a ser. Lo que tendría que hacer es hacer uno de cada carnívoro, de los grandes, ¿vale? Que solo necesitan uno. Aunque varios pueden estar en bloque de dos, por cierto, esa es la clase de cosa que también nos van a poner aquí a la hora de creación, algunos de sus requisitos, ¿vale? De población y tal, para que lo sepas cuando los estás creando. En vez de crear uno, crees dos o tres. Y creo que crearé uno solo, aunque por ejemplo el Baryonyx puede haber dos, creo que el Suchomimus puede haber dos también, el Giganotosaurus hemos comprobado que puede haber dos, Allosaurus no, Allosaurus de hecho comprobamos aposta que no. Metriacanthosaurus no lo sé, Majungasaurus tampoco estoy seguro. Pero el caso es que voy a hacer solo uno. Spinosaurus puede haber dos, me enteré el otro día, tío. Brutal, brutal me parece, inmenso. Porque el Spinosaurus es uno de los grandes atractivos. Por cierto, van a hacer por fin un cambio que dijimos en el parche. Es que el Tyrannosaurus lo van a encoger un poquito porque era bastante colosal. Y el Spinosaurus lo van a agrandar. Por fin va a ser más largo, aunque va a seguir siendo más pequeño en masa. Va a ser más largo que el tiranosaurio ya. Va a ser más pequeño porque el tiranosaurio es un bicharraco súper robusto y el espinosaurus es mucho más delgadito. Y el giganotosaurus por fin lo van a agrandar, aunque no es lo suficiente. En realidad, el giganotosaurus era más grande que el T-Rex. Lo van a poner al mismo tamaño. Bueno, lo van a poner a la misma longitud. Creo que en realidad sí se va a notar que es bastante cabezote y tal y cual, pero el otro debería ser más bulky de todos modos, más gordote. Y eso, haré uno de cada terópodo grandote. Y luego los velociraptores Deinonychus y Dilophosaurus los podremos meter en alguna de las jaulas en cuestión. Porque aunque se griten y tal, no se pelean. Y luego ya iremos haciendo los demás dinosaurios. Necesitaremos un recinto para los. Para los saurópodos. Necesitaremos un recinto para los hadrosaurios, Mutaburrasaurus, el Parasaurolophus, Mayasaura, Edmontosaurus, todos esos. Uno para los anquilosáuridos, uno para los estegosáuridos, uno para los ceratópsidos. De ceratópsidos creo que no me va a caber uno. El Pentaceratops que necesita, creo que eran tres de población, creo que no me cabe con los demás si quiero mantenerlos en el margen de comodidad. Lo mismo, creo que un anquilosáurido se me queda fuera. Lo podría meter con los paquicefalosáuridos. Con los estegosaurios no creo que haya problema en ese sentido. No, no lo recuerdo. La verdad es que no he estado contando. Podría haber hecho mates. Creo que a los Gallimimus y demás los meteré con los saurópodos. Y eso sería todos los recintos que necesito. Así que para terópodos necesitaré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 recintos. No tienen por qué ser demasiado grandes, ¿vale? En realidad les dábamos espacios muy grandotes, pero en realidad no necesitan tantísimo espacio. Y bueno, por supuesto, estos sí que no pueden compartir su espacio con nadie, ¿vale? Ni siquiera con los chiquitajos, pues estos matan a lo que sea. Bueno, el Indoraptor no mata saurópodos, creo, pero el Indominus sí. El Indominus es el único capaz de matar saurópodos. Algún día tenemos que hacer una cúpula del trueno, ¿no? Meter ahí a todos los dinosaurios en. Ah, y bueno, y por supuesto, a todos los dinosaurios les vamos a poner esperanza de vida. Y les voy a poner patrones, ¿por qué no? Necesito ponerles la cosa que más esperanza de vida les dé a todos. Reacción rápida va a ser la más importante para los terópodos. Antienvejecimiento cerebral. Creo que había una que quizá les daba más. No, pero a los terópodos no. Pues nada, todo a reacción rápida y antienvejecimiento cerebral. Van a tener unos reflejos, chaval.
No me importa que de vez en cuando no tenga éxito la incubación. Aquí sí que hay una cosa mejor. Respuesta inmunitaria. Ah, claro, pero porque tiene... la sangre hipereficiente. Aún así, fijaros que aunque yendo todo a... ah, vale, porque esto es directamente para experiencia de vida. Ya decía yo, ¿por qué hay algo que es mejor que la reacción rápida? Porque está en el mismo tier que el antienvejecimiento cerebral. Y a pesar de que hemos ido todo a esperanza de vida, fijaos que sigue teniendo una puntuación bastante importante, ¿vale? 417 para un Alosaurus está muy bien. Obviamente puede ser mucho más grande y hemos tenido uno con más yendo a por lo otro. Pero bueno, aunque tengamos un porcentaje relativamente elevado de fracaso, sigue valiendo la pena. Joder, esperanza de vida de 239. Voy a hacerlo y a la vez un tiranosaurio. Ay, ninguno de estos puede tener el patrón nuevo que desbloquee. Vamos a hacerlo alpino ahí. Tataratara. Respuesta inmunitaria. Sí. Para resiliencia es el mejor bloque. En defensa del antienvejecimiento. Aquí los reflejos rápidos. Una vez se me quede ya interiorizado en qué bloque es mejor qué cosa, iremos más rápido. Aquí lo era esto. Va a tener menos esperanza de vida que el Alosaurus, ligeramente. 2.12. 2.39, toma. A lo mejor me viene bien hacer todas las modificaciones ahora e ir creando los dinosaurios en orden de edad. Así que lo que voy a hacer es modificar, para que no os aburráis, os lo voy a cortar, ¿vale? Voy a modificar todos los genomas para ponerles todas las modificaciones de vejez a todos. Bueno, de vejez, de esperanza de vida. Y os veo en un segundito, ¿vale? Y vamos a ir creando los recintos, no necesariamente en orden estricto de esperanza de vida, ¿vale? Porque necesito guardar un orden de hacer todos los terópodos, hacer todos los tal, para que no se me olvide ninguna especie. Pero sería un poco la idea. Pues venga, os veo en un segundito. Bueno, pues ya que así estamos. Como habéis visto, la cosa es bastante sencilla, ¿vale? Les he ido poniendo a cada cual en los huecos de resiliencia la respuesta inmunitaria, en los de ataque la reacción rápida y en los de esperanza de vida y defensa el antienvejecimiento cerebral, ¿vale? Y eso en general ha hecho que nos queden dinosaurios por lo general entre los 180 y los 216 de resistencia, de esperanza de vida, algunos menos, los que tienen los más sencillos, ¿vale? Como el Triceratops, como el Carnotaurus, que tienen poquitos huecos de modificación genética, pues está un poco más por debajo, pero en general están bastante altitos, incluso algunos de los hadrosaurios nos ha quedado de puta madre. Fíjate, el Baryonyx tiene menos que el Archaeornithobimus, tío, increíble. Los que tienen más huecos de modificación genética, pues obviamente tiene una esperanza de vida bastante mayor, ¿no? Unos más que otros. Fijaos el Camarasaurus, lo que va a aguantar. Y nada, pues la idea, el sueño de Dream, es que podamos hacer el parque sin que se nos empiecen a morir dinosaurios y haya que irlos restableciendo, ¿no? Sustituyendo, reemplazando, cosa. Así que vamos a empezar a crear dinosaurios. Realmente debería haber sido un poco más listo a la hora de planificar las cosas. Y en vez de haber hecho este complejo ya de inicio, haberme hecho otro laboratorio Hammond. Y otro centro de creación Hammond. Creo que de hecho lo que voy a hacer es quitar esta estación de tormentas. Y ver si puedo encajar otro. A lo mejor tengo que quitar un hotel también. Porque aquí no me va a caber uno de estos. Me tendría que caber así y no me cabe por el hotel. Vamos a quitar el hotel. Toma por culo. A ver. Ponte para el lado que es. Ahí no me cabe porque está el alimentador de herbívoros altos. Mira, así ya no lo tengo ni que recargar.
Esta serie me gustaría hacerla del tirón, pero es posible que la tenga que hacer en más de un capítulo, ¿eh? Porque esto, más que nada por las incubaciones, va a ser bastante largo de grabar. De grabar, digo ya. Y probablemente ya para mostrar. Les podría poner el hotel así. O sea, me importa poco la estética realmente en este. Si me importara mucho la estética, no habría podido hacer esta mierda no simétrica que acabo de hacer. Pues nada, cuando eso se termine, empezaremos a incubar ahí también. Mientras tanto, a que no adivináis qué, chavales. Toma, me he aprendido las hotkeys. Solo me ha Realmente costado tenía un duro terminar toda la camino. serie. Antes de aprenderme las hotkeys del equipo de Rangers y de los helicópteros. Que son RIT. O sea, tampoco hay mucho que. Pues nada, vamos a ir creando los siguientes dos carnívoros. Voy a hacer Spinosaurus. Voy a hacer el Sucomimus. Para los que ya tengas que crear varios ejemplares, lo que haré también será. Lo acabaré diciendo. Por cierto, voy a aprovechar, voy a coger las opciones del modo sandbox. Voy a quitar apagones. Fugas. Y por cierto, el clima no funciona, está bugueado, ¿vale? Lo van a restaurar. Voy a quitar enfermedades también. Me voy a quitar estas polladas, ¿vale? Para no tener que estar reemplazando dinosaurios. Me molaría poner lluvia y esa clase de cosas. Pero está bugueado esto del modo sandbox. Vamos, os lo puedo mostrar directamente. No se pone a llover, ¿veis? Entonces voy a poner cercas. Bueno, aquí sí que voy a poner cercas de hormigón. Como veis, bueno, os lo habré explicado antes, pero he cercado todo el parque, ¿vale? Vale, algo como esto me debería bastar para algunos de estos terópodos. A lo mejor esta me vale para el Sucomimus. El Spinosaurus sí que necesita más espacio. Este está mal planteado. Porque aquí me quedarían en franja. Por cierto, la mayor parte de la visibilidad aquí. La visibilidad me importa un huevo, ¿vale? Pero solo para que lo sepáis, la mayor parte de la visibilidad que tenga de dinosaurios la conseguiremos mediante los trenes. Básicamente. Estoy aprovechando muy mal el espacio. La verdad es que esto podría haber planificado, ¿vale? Pero tampoco quiero alargarlo tanto. No quiero hacer de esto una serie nueva. Simplemente es un parque más temático que otros de los que hemos hecho y ya está. De hecho, podría achuchar esto por aquí. O poner. No, pondré algún mirador. Esta va a ser chiquitita. Bueno, así tampoco tiene por qué ser tan chiquitita. Sobre todo porque puedo achuchar aquí. Que aquí no va a haber nada más. Ah, lo dividiré, ¿vale? Tampoco. Una cosa es que no tenga por qué ser chiquitita, otra cosa es que vaya a ser. Esta forma es muy rara, ¿eh? Al final ha quedado un espacio muy grandote. Espérate. No me gusta, tío. Es horrendo. Una cosa es que no tengamos por qué guardar estética en el parque, otra cosa es que vaya a hacer una aberración como esta.
Creo que incluso si lo hago más rectote, más bloque, va a quedar mejor. Ahí. Y aquí lo mismo, voy a dejar una superficie recta para un posible mirador. Y esto lo segmentaré también. Vale, aquí sí que ya tendré que ir metiendo más caminos y tal y cual. Estos recintos no me importa demasiado que tengan muy poca visibilidad. Tiraré vías de tren por encima y fuera. Pero sí quiero recordar una cosa. Vale, la escala de estos trastos. Vale, y los otros miradores, plataformas. Mira, aquí por ejemplo puedo poner una plataforma. Y aquí puedo poner un mirador normal. No es importante, como he dicho. Simplemente me apetece que haya algunos. Por cierto, en el parche nuevo van a poder que por fin podamos mirar desde las plataformas, miradores, hacer el recorrido del monorraíl. En el recorrido del monorraíl, la cámara va a estar por encima del tren para que así al entrar en estación sigamos viendo. Y está muy chulo. También van a poner cosas en el modo sandbox como poder quitar la esperanza de vida y directamente que los dinosaurios no se mueran, esa clase de cosas. Que me parecen bastante importantes, sobre todo para el modo sandbox. Ahí voy a dejar un hueco para poder poner otro mirador y otro aquí. Y aquí ya sí que tendré que ir pensando en los recintos más grandotes. Pero de terópodos hace falta bastante. Así que vamos a dejar huecote bien. Aquí un mirador normal es lo que renta. Podría incluso poner... No, no cabría. ¿Eh? Aquí se puede poner uno, ¿en serio, tío? Lo, claro, lo que pasa es que luego no le puedes poner camino. Qué gracioso. Fíjate. Mira, aquí cabe uno, tío. Qué locurote. Aquí he puesto, ¿no? Ah, sí, mira, me falló la incubación del Spinosaurus. Vamos a hacer otro. Ok, y ahora lo que tengo que hacer es alimentadores. Con los alimentadores vamos a tener un problema, ¿vale? Eso ya os lo digo. Ah, no, si los puse aquí. Estaba buscando yo mi centro de Rangers y demás. Con esto vamos a tener un pequeño problema. No, no necesitamos velocidad de recarga ni necesitamos precisión. Solo necesitamos planificación, ¿vale? Porque les hemos quitado el tema de enfermedades. Y en teoría, tal y como los pongamos, no se van a pelear. Entonces, lo único que necesitamos es poder dar 1.000 millones de órdenes. Los equipos de guardia los necesitamos para mandarlos
A recolocar. Por cierto, mira lo que me dieron por desbloquear todo. Ya tengo todas las skins. No, me falta esta que no sé cómo se sacará. A lo mejor todavía no se puede sacar. Sé que en el modo desafío se puede. Pero a lo mejor esta la saco haciendo un parque de 5 estrellas en el sandbox, no sé. Me pareció una forma un poco rara. Esta es la mejor skin de todas, así de claro. Rollo Jeep de los Rangers del Jurassic Park original, bestial. Me gustaría que tuviéramos también el Jeep de verdad, tío. El verde y rojo de las atracciones. Estaría muy bien que metieran la atracción de Safari de Jeeps. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Como digo, a los guardias los vamos a utilizar sobre todo para eso, para reabastecer alimentadores. Que es otra cosa que van a mejorar en el futuro, en el modo sandbox. Y van a hacer que. Creo que también. Aunque eso no estoy seguro. Esto sí necesitamos precisión. Porque estos van a sedar a los dinosaurios para llevárselos al otro lado. Entonces no quiero que tarden la vida. Creo que también iban a hacer el. Ay, de esto es verdad que no hay skins aún. Que van a hacer que los alimentadores no haga falta estarlos recargando. Sabes que una vez llegues a cierto nivel de estrellas, los alimentadores se puedan poner automáticos. Vale. Ahora lo que tengo que pensar es cómo haré el recorrido del tren. A lo mejor este va derecho aquí y este se pega un garbeo por esta zona. Pero este a lo mejor podríamos dar un voltio. Tendría que haberlo planificado todo antes, por supuesto. Esto a lo mejor da la vuelta por aquí. Habrá que hacer con cuidado la vía para que no nos diga que los giros son demasiado estrechos. Y está lo mismo. Puede dar el voltio por aquí arriba. Y meterse por aquí. Y luego esta ya irá dando el zigzag por aquí. Pondremos por aquí alguna estación también. Ya veremos el resto. Pero bueno, es hora de ir poniendo alimentadores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 y creo que eran 12 los recintos de carnívoros que íbamos a necesitar. Este lo voy a partir. Pero así de buenas a primeras. El recinto va a ser este. Ahora hay que poner primero agua y luego algo de vegetación. Qué raro funciona el agua a veces, tío, en cuanto a cómo te maneja el terreno. A ver, en principio, vamos a poner un poco más de pincel porque si no, no nos pinta ni cinco árboles. En principio no me importa demasiado. En teoría, la felicidad de los dinosaurios. Porque francamente, he puesto que no se puedan escapar. Pero si podemos hacer algo que se parezca a lo que tendría que ser un parque de verdad, estaría guay. Sobre todo porque así vosotros podéis hacer algo parecido en vuestros parques normales, sin tener que recurrir al modo sandbox. Y que sea un parque que puede funcionar. Y eso tiene también gracia, ¿sabes? Por sí mismo. Voy a poner un poquito de estepa por aquí y por allá. Molaría que pusieran arbustos, tío. Porque esto realmente desde lejos no parecen arbustos. Y tampoco lo son de cerca. A ver, son plantitas que son cucas y tal y cual. Pero no son arbustos. Estaría guay tener arbustos.
Vamos a poner un par de subestaciones chiquititas, que hay un par de zonas a las que no nos llega el suministro eléctrico. Y esto también necesita. Lo que pasa es que ya para esto lo que haré será poner una subestación aquí. O incluso aquí. Y así cubrimos también esta zona. En buena parte. Vale, pues ahora hay que ir poquito a poquito soltando dinosaurios y colocándolos en su recinto. A la puta cabeza, sin piedad. Hay que dejar siempre un poquito de tiempo, ¿vale? Que se aparten de la puerta antes de dormirlos. Añadiendo a la lista. Porque si no, no nos van a dar tiempo de desplazarlos luego. A los Aulus lo vamos a mandar aquí. Solicitud de recogida de activo. Vamos a dar un segundito que vayan durmiendo al Rex. Estupendo. Recibida solicitud de recogida de activo. El Spinosaurus ha vuelto a fallar. No me había fijado. Es que tiene un menos 17. Ahí hemos sido bastante greedy. Ten en cuenta, de todos modos, que también es mala suerte que haya fallado dos veces, ¿eh? Tampoco tiene tanta modificación. Tened en cuenta que tenemos un más 90%, entonces cualquier dinosaurio con un 10% para arriba tiene el éxito garantizado. Pero claro, ya tienes menos 17... Aquí pega un giro muy brusco. A veces las vías son un poco idiotas también, de todos modos. En cuanto a lo amplio que hacen sus giros y la forma en la que luego se intentan enganchar. Pero bueno, para eso estamos nosotros. Tenemos que saber gestionar. Y aunque no tengamos un safari de jeeps, nos podemos hacer unos circuitos bastante bonitos con nuestros monorraíles. El parque bonito desde fuera no va a ser. Eso hay que confesarlo, ¿no? Pero visibilidad de los dinosaurios va a haber. Eso también es, y si es, pues se dice. Activo entregado. Madre mía. Qué cosa más horrenda. Parece el roller coaster Tycoon. ¿De verdad a esto no le llega electricidad, tío? Sí, sí que le llega. El problema es que no hay, ¿verdad? Hay que mejorar las centrales. Estamos sin riesgo de apagones, así que producción mejorada a todos. Yo creo que con estas dos centrales mejoradas a tope nos debería bastar para producir electricidad, ¿eh? Por eso no he hecho más, pero vamos, esta va a ser la última zona del parque que rellene. Esto lo he dejado un poco en plan sector servicios. En principio esto debería funcionar por sí solo. Voy a asegurarme que no haya pifiado el Spinosaurus y de seguir produciendo más dinosaurios. De momento no ha pifiado. Vamos a seguir haciendo carnívoros. He empezado por aquí abajo, ¿no? No, también he hecho el Allosaurus. Bueno, pues voy a ir siguiendo desde aquí abajo. Para no olvidarme de nadie. Espérate. Que este lo tengo aquí dormido. ¿Este cuál era? Este era el Sucomimus.
Ahora lo que tengo que asegurarme es de no meter a dos en el mismo recinto, ¿eh? ¿Dónde está mi Alosaurus? No estoy seguro. Vamos a meter al Sucominus aquí. Aquí voy a hacer el Majungasaurus. Que creo que de estos también se pueden tener dos. Pero yo voy a tener solo uno. Estos los voy a dejar para el final. Creo yo. Les voy a hacer un... A lo mejor les hago el recinto a esos dos aquí abajo. ¿Sabes? Como si fuera una zona de peligro alejada del resto del parque. Ya lo veré. Estaría guay hacer algo chulo. En ese sentido. Tú también lo sabes. Efectivamente estaba aquí. Por algún motivo pensé que lo había puesto aquí y estaba a punto de poner aquí al Sucomimus. Están bien en cuanto a tamaño del recinto y tal y cual. No se quejan. Guay. Una cosa que sí que voy a hacer es al Sucomimus ponerle un poco más de agua. Transporte de activo en curso. Nada, no se deja. Como está en cuesta. Vale, y otra cosa que tengo que hacer. Comunicar todos los recintos con puertas. Bueno, todos los que se dejen comunicar con puertas. Los que tengan agua en mitad no se van a dejar poner puerta en medio. Vamos, el asunto sería que se pudiera acceder a casi todos los recintos desde casi cualquier otro. Para facilitar el trabajo de los rangers. Ahí no se puede poner. Epa. Bueno, aquí... Ay, no puedo poner ahí por el camino. Como no va a haber sabotajes, pues no nos tenemos que preocupar mucho de que haya demasiada intercomunicación con puertas. Al contrario, tenemos que garantizar que haya suficiente intercomunicación con puertas. Aquí no he puesto ninguna. ¿Veis que hay acceso a todos lados, por todos lados? Aquí había un huequecito en que sí, ¿no? Qué raro, justo aquí. A ver si lo vuelvo a encontrar. No, parece... Ay. No, parece una de esas... Sí, 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 que se deja. Es decir, parece una de esas veces que parece que quiere que sí, pero luego se da cuenta de que no puede. Pero sí, sí se dejó. Vale, pues eso se queda ahí. Aquí no puedo poner ninguno, ¿no? Para la subestación. Todo mucho más intercomunicado. De puta madre. Así de vez en cuando podemos mandar a los rangers en un supply run a reabastecerlo todo. Y no tardarán 80 años por el hecho de cómo están colocadas las zonas. El Spinosaurus ha vuelto a fallar, me cago en la puta. No vamos a tener Spinosaurus en el parque jamás. Lo último que he hecho ha sido Giganotosaurus. ¿Cómo ha podido fallar tres veces seguidas, tío? Pues hay que seguir construyendo. Uy, iba a hacerlo hasta ahí, pero no. Voy a dejar un poquito de hueco. Y podemos poner un mirador. Y este será el último recinto de terópodo. Y estaba pensado que podía dividir las zonas. Dividir las zonas y hacer que carnívoros se hayan quedado en un lado y poner algún tipo de división. Antes de pasar a los herbívoros. Ahí ya no me hace falta un mirador, ahora que he puesto esto, pero... Si lo pongo de todos modos, me dará visión también parcial, aunque sea, de las cosas que haya detrás. O sea, ¿por qué no? Habiendo hueco... Entonces aquí podríamos hacer otra zona residencial y tal y cual. Aquí habrá que poner algún mirador. Ya que hemos puesto aquí esto, ponemos un recinto. Estaría bien tener una división un poco más física. Quizá.
No, ya sé cómo puedo hacer la distinción. Puedo usar verjas de acero pesado para los... O sea, ¿qué hago el recinto de los saurópodos? Con este espacio debería bastar, aunque no os lo parezca, aunque sea... Eso sí, hay que petarlo de árboles. Si esto lo divido por aquí, de hecho, de aquí puedo sacar tres recintos. Porque los paquis y los otros no van a necesitar demasiado espacio. Entonces puedo hacer aquí una zona ligeramente residencial, con algunas tiendas y tal. Aquí, de hecho. Y esto dejarlo más como... Vale, voy a hacer entonces otro de los recintos grandes aquí abajo. Habrá dinosaurios que ir sacando. No hay problema. Qué bestia el Majungasaurus. Para. Ánimo, helicóptero. En camino para recoger el activo. Este sitio es demasiado grande, ¿eh? Este sitio lo podría haber partido. Joder, macho. El puto Spinosaurus de los cojones. Me va a costar la puta vida. Confirmado. Por cierto, cuando hablaba antes de hacer una cúpula del trueno, de vamos a de hacer, yo que sé, un parque, un recinto enorme en el que poner a todos los dinosaurios a que se peguen de hostias. A ver qué aguanta. No os pongáis a pelear que estoy durmiendo a uno de los dos. Joder, está costando dormir al Giganotosaurus, ¿eh? Vete para Hay allá. que recoger un activo. Me lo llevo antes de que el otro se lo coma. Pues mira, estaba preparado para pelear, ¿eh? Se había puesto en posición. Este es el del Allosaurus. Voy a ponerle en este recinto, aunque sea muy grande para él realmente, y luego le ponemos a él los Deinonychus o los Velociraptores. Los Deinonychus se los pondré a este, ya que este sitio es inmenso para él. Habría que poner más bosque en ese caso. Los Transporte Deinonychus quieren completado. árboles. Ahí está. El caso es que digo, voy a hacer dos Spinosaurus. Seguro que si hago dos Spinosaurus me salen los dos. Venga, toma por culo. Traslado de aquí. Vamos a seguir con el resto de carnívoros. Giganotosaurus acabamos de hacer. Los Deinonychus los haremos ahora. Ceratosaurus y Carnotaurus. Los que son ya un poco más de relleno, ya los iremos haciendo, ¿vale? En marcha para reabastecer. Activo en tránsito. Hablando de lo cual, aquí hay puerta en este lado. Debería haber hecho la puerta en este.
pongo dos puertas, se toma por culo. De momento todo bien, ¿no? Todos los dinosaurios que ya hemos puesto tienen comodidad elevada. El Majungasaurus está cuerpo rey, el hijo puta. Aquí he puesto a alguien al final. Esto está vacío aún. Pondremos alguna otra cosa grandotilla. Y este también está vacío. Vale, puta madre. Gigantosaurus no está del todo contento. No tiene suficiente pradera, le sobra bosque. ¿Mejor? Sí, de puta madre. Hay que cuidar de la felicidad de los dinosaurios. Aunque no necesiten. Se está 94, ¿por qué? Pues quiere más bosque. Pues mira. Los árboles que le hemos quitado al otro te los replantamos a ti, colega. Ya está, de puta madre. Aunque no sea necesario, porque no se me van a escapar ni nada, me gusta cuidar de mis bichos. Los de momento van bien, estos van bien. Ok. Entonces aquí... Hay que ir tocando un poquito las zonas de agua para que no parezcan del todo artificiales. Por cierto, van a tocar también, ya sabéis que los saurópodos dan muchísimos problemas porque siempre quieren bosque y en cuanto se acercan a una esquina del recinto dicen ¡no tengo bosque, por el amor de Dios! Por cómo funciona la detección de áreas, ¿vale? Es como va esa cosa. Entonces van a aumentar el radio de búsqueda de los dinosaurios para que si están simplemente ligeramente a un lado del bosque no piensen que el bosque ha desaparecido y que se van a morir de inanición. Así que eso también está nice. Uy, en este voy a necesitar más, de hecho. Porque aquí voy a meter a Drosaurios a gogo. De hecho, en todos los herbívoros debería haber al menos dos. Ahora que lo pienso. Pero me voy a poner ahí en las esquinitas para que se acerquen y la gente los vea. Aunque eso no tiene realmente importancia. Realmente en este parque no tendríamos ni por qué poner plataformas, ni miradores, ni hostias. Como veis, no lo pongo aquí, en el medio, porque entre estos dos pues ya más o menos dan cobertura a esa zona. Este camino debería ser más circular. En general, tampoco hay que obsesionarse. Eso me lo digo a mí mismo, ¿sabes? Soy muy obsesivo con esta mierda. Aquí voy a dejarlo puesto, digamos, como para poder hacer un... una entrada en esta zona. Ay, espérate, si me falta mucho camino. Y aquí iremos poniendo árboles, iremos poniendo mierdecitas. Bueno. Ceratosaurus. Disparadle en la puta cabeza.
¿Cómo van estos? Los dos han fallado, me cago en su puta vida. ¿Cada cuánto hace el puto check de que fracasen o no fracasen? Menos 17% tampoco es tanto, tío. Si alguien calcula la probabilidad de que hubiera fracasado todas estas veces, seguro que es abismal. Quítate de la puerta, cabrón, que si no, no voy a poder soltar al Carnotaurus. ¿Qué pasa? ¿No quieres ir a por agua o algo, cabronazo? Bueno, pues nada. Pondré aquí al Carnotaurus y los velociraptores. Pues hasta que no enganchen a este no se suelta el Majungasaurus. Digo, el bueno, el que sea, el otro que hemos tal. Falta electricidad. Pues sí que va a hacer falta más centrales eléctricas. Ah, no, que lo que le falta es suministro. Transportando activo. Lo voy a hacer directamente hacia acá. Espero que no me cause ningún problema a la hora de construir por aquí. Si hace falta redirigir líneas, se redirigen. Ay, no, espérate, lo tengo que dejar claro. Fijando tarea adicional. Pues vale, vale, vale. Entonces tengo que seguir creando carnívoros. Que ya nos quedan poquitos. Baryonyx. Y el Allosaurus ya lo hemos hecho. Así que voy a empezar con los Dilophosaurus. Que realmente Dilophosaurus solo necesito uno. Pero luego raptores sí que hay que hacer tres. Deinonychus hay que hacer tres. Confirmando entrega de activo. Les ha fallado uno, voy a poner otro en el horno. Madre mía, los Spinosaurus me van a traer de cabeza, ¿eh? Este está más que feliz en su sitio. Recogida de este aquí, que no había nadie, efectivamente. Vale, pues ya de estos están todos completos. Tengo que ocupar este sitio. Este sitio está ocupado. Este. Ok. A lo mejor me he pasado de espacios de carnívoros. En ese caso, este es muy fácil de reutilizar. Este un poco menos. Pero se puede reutilizar fácilmente también. Sí, sí. No me costará. Este ya se lo están llevando. Dabuten. ¿Qué he dicho que estoy haciendo aquí? Baryonyx y Dilophosaurus. El Baryonyx lo puedo poner en cualquiera de estos, la verdad. Lo pondré en este mismo. El Dilophosaurus le puedo poner con el propio Baryonyx, si es necesario. Aquí pongo los velociraptores, aquí los Deinonychus. El Dilophosaurus lo voy a poner aquí. Hay más hueco aún. Bueno, no te creas, es ahí, ahí. No tardará, ¿no? Tarda un poquito. Vale. Podría hacer otra incubadora e ir haciendo herbívoros. Yo creo que merece la pena. Porque herbívoros voy a necesitar la hostia de herbívoros. Entonces voy a hacer otro cercado de incubación. Porque cuando haga herbívoros voy a tener que hacer muchísimos. Hago esa mierda de cercado para no olvidarme luego de que ese cercado lo quiero quitar, ¿vale? Transporte de aquí. Para que no me entre luego la pereza y decida usarlo como cercado de verdad. Es como, no, esto no está ni medio planificado. Eso va para afuera. Eso sobra. Bueno, el camino no tiene por qué darme cáncer en los ojos cada vez que lo vea, así que lo podemos poner ligeramente decente.
El asunto es... Esto es aún un desafío, ¿eh? Uy, espérate. El asunto es si puedo colar camino por ahí. Yo diría que sí. Que pegadito al... Al cercado me debería poder hacer el caminín. Estaba pensado que a lo mejor queréis ver a los dinos cuando salgan. Me cago en su puta calavera. Ya estoy cabezón. Es que no pienso quitarle modificaciones. Pienso sacar puto Spinosaurus. Este laboratorio... Me cago en su puta vida. Ahí está el problema. Vale, este laboratorio no lo llegué a mejorar. Entonces tiene un 100% de probabilidades de fracaso. Así que el que acabo de hacer también va a fracasar. Porque empecé a hacerlo sin tal... De las mil veces que habré visto esa pantalla, alguno de vosotros se estaría tirando de los pelos desde hace 2 horas. O sea, a ver cuándo tarda el retrasado este en darse cuenta. Podría haber tardado toda la puta vida. Este ya acaba, así que le voy a esperar. Luego dirán que soy una persona inteligente. Añadiendo tarea. Hay personas que lo piensan, ¿eh? Os lo digo en serio. ¿Dónde se han sacado la idea? Ya no lo puedo decir. El Baryonyx va a ir aquí. Creía que aquí había metido a alguien, pero no. Vale, pues entonces, antes de que se me vaya la jodida olla... En estas creo que voy a meter 2 de índice de éxito y 1 de capacidad, ¿eh? En general, tened en cuenta que los herbívoros no tienen tantos espacios de modificaciones. Así que la probabilidad de éxito debería ser mayor en la mayoría de los casos. Aún así hay algunos que sé que estaban solo al 10-11. Entonces puede que sigamos teniendo fallo a la hora de incubar bichos. Vamos a poner un poquito de cosa para que no se le vaya la olla del todo. Un par de alimentadores de cada tipo, por si se me va la olla y pasan aquí más tiempo del que deberían. Vale. Entrega de activo confirmada. Vamos a empezar. Voy a empezar por los saurópodos. Brachiosaurus, tengo que hacer 2. Creo. Diplodocus 1 debería valer. Camarasaurus, creo que necesito 2 también. No, Camarasaurus necesito 3. Hostia, estos sí son más difíciles, ¿eh? Bueno, lo voy a intentar de todos modos. Lo estoy creando al 50% y pico. Así que alguno de esos fallará. Como este. Ese os dije que fallaría. Eso no podía ser evitado. ¿Vale la pena que haga otro? No, este debería estar más o menos cierto. Pues hay que empezar a hacer velociraptores. Los Deinonychus me van a dar problemas. Eso es así. A no ser que sea un poco listo. Espérate, que a lo mejor hasta lo soy. Este es el Baryonyx. Y este va aquí. Obteniendo activo. Aquí está. Así puedo hacer los 3 a la vez, más o menos. Y no serán infelices. A ver, el problema no me pueden dar realmente. Claro, me sobran de estos porque había contado con el Indominus y con el Indoraptor. Pero es que la verdad es que creo que molaría mucho el hecho de hacerles su propia instalación. Vea, no me voy a andar con tonterías. Les voy a poner el Indominus aquí.
y el interruptor aquí. Creo que es suficiente espacio para ellos, pero no estoy seguro. De todos modos, tampoco se pueden escapar. ¿Cómo funciona el parque de momento? Satisfacción mediocre. No me extraña, no habrá capacidad. Puntuación de transporte. ¿Dónde se quejan del transporte? Activo en el aire. Ja, en los hoteles. Esto tiene que estar bugueadísimo, tío, por algún motivo. Porque transporte hay de sobra. A lo mejor es porque tarda 5 años en ir de un sitio a otro. Que también es posible. O a lo mejor porque desde la entrada del parque se tarda 80 años. Eso también es posible. Vamos a comprobar eso. En visitantes está. Vamos a ponerlo una vez entrado. Fijaos que he puesto ahí como una entradita chula. Porque la verdad es que me, no sé, como que me hacía ilu, ¿sabes? Me da mucha pena que en este juego la entrada de Jurassic Park clásica la hayan puesto aquí fuera, tío. Aquí. Deberían dejarnos la puerta como cosa de construir, poderla poner dentro del parque, tío. No, esto va a venir desde el otro lado. Tengo que construir desde aquí. ¿O no? No, esto va a ser provisional. Esto va a ser provisional. Esto va a ser provisional. Probablemente acabemos haciendo que esto recorra esta zona. Y se enganche aquí luego. Y que esto venga desde aquí. ¿Sabes? Haciendo todo el recorrido. Que va a hacerse desde aquí también. De hecho. Voy a ver si me cabe. No. Pues a lo mejor muevo el... el camino para que quepa, ¿eh? De hecho voy a mover el camino para que quepa. Toma, pedazo de recorrido. Vamos, esto es una maravilla arquitectónica. Bueno. El Deinonychus está listo, pero lo más importante, el Spinosaurus lo está. Espérate, ¿qué? He metido el Baryonyx y el Metriacanthosaurus en el mismo sitio, soy un genio. Pues nada, vamos a ver cómo termina la pelea. Parece que el Baryonyx lleva la ventaja, pero realmente el siguiente que muerda es el que gana. Zasca, a tomar por culo de energía. Hala. Problema. Curaos a este. Habrá que hacer otro puto Metriacanthosaurus. Confirmando tarea. ¿Os gusta? La verdad es que, a ver, este patrón es un poco feucho. Pero en general, el Spinosaurus es uno de los dinosaurios con mejores patrones de color. Son súper guapos los patrones de color del Spinosaurus. Vale, Metriacanthosaurus. Es una cagada. Y quítenme allá ese cadáver. Herbívoros ya me están empezando a salir. Pero no voy a empezar a mover todavía a estos. Aquí los Deinonychus me aguantarán un rato, la verdad. Voy a esperar a tener que desplazar a este, que a este me lo voy a llevar a...
este recinto, es grandote. Aquí tengo el Ceratops. Es que a veces están como en el extremo y no les ves. Voy a traer aquí al espino. No, la R no. Vamos a obtener el activo. Que le den por culo a la idea de llevar Indominus ahí. Los de Inonicus, aunque tarde un poco en transportarlos, hostia, ahora sí va a ser un problema. No había visto yo eso. Bueno, pues van a ser infelices durante un rato porque van a ser dos en vez de tres. El Diplodocus primero, que él creo que no necesita... No, lo que sí que necesita es socializar, claro. Señoras y señores, nos complace dar la bienvenida a un Deinomic transportando activo. ¿Cómo molas, Diplodocus? Eres muy guay. Me encanta el Diplodocus. Quizá mi saurópodo favorito. Eso sí, tarda 15 días en salir. Más largo que la hostia. Esa pedazo de cola de látigo que tiene. Madre mía. Espectacular. Eres un héroe. Necesita más espacio en general. Aunque le viene bien socializar, no es necesario para él. Entendido. Eso es lo que mola, cojones. Dinosaurios que no dan problemas. ¡Te queremos, Diplodocus! Entonces he hecho Camarasaurus, Diplodocus, Brachiosaurus, Mamenchisaurus. Necesito dos. ¿Dos o tres? No estoy seguro. Aquí voy a empezar a hacer ya los velociraptores. De nuevo necesito tres. Debería estarles cambiando los colores. A los que tengo múltiples, pero bueno. Solicitud de recogida de activo. Bueno, como ahora mismo no tengo más dinosaurios en transporte. Pasa que con estos sí que tengo que esperar un poco a que salgan, porque si no los acribillo a tiros. Me gusta el patrón de selva en el Brachiosaurus. Fijando tarea adicional. A ver si así no me bloquea la puerta ya, ¿sabes? Le doy un poco de espacio para que salga, porque lo primero que suelen hacer es ir al agua, por eso el agua la he puesto lejos. Entonces así se quita, a ver si se empiezan a abrir las puertas. Si sí, empiezan a abrirse las puertas para que salga el siguiente. Efectivamente. Recibido. Y al siguiente me lo vas a sedar también. Pero de nuevo, debería haberlos hecho con colores distintos. A ver si me acuerdo ahora de cuando empiezo a hacer múltiples cambiarles el color. Aquí he empezado a hacer... Aquí tengo los tres Camarasaurus, vale, no he empezado a hacer nada. Aquí tengo un Mamenchisaurus. Voy a hacer otro. Este está en costero. El nuevo lo vamos a hacer en pantano. Debería ser bastante distinto. Entrega completada. Voy a intentar hacer siempre las entregas lo más cerca posible del propio helicóptero para que tarden menos, porque los helicópteros son ultra lentos. Entonces, claro, si lo mandas aquí va a tardar mucho menos que si lo mandas aquí. Más cosas que tengo que hacer. Creo que eso bastaría ya con eso para mis saurópodos.
Entonces podría empezar a hacer otros dinosaurios. Creo que lo siguiente que haré serán los... La verdad es que voy a hacer los que van a estar con ellos en el recinto. Que van a ser los ornitomímidos. Camarasaurus cabezoncillo. No transporte, no. Vamos a esperar un poquitín que vaya saliendo. Estos son más cortitos de cuerpo. Tiene una cola más corta. Tampoco tardan tanto en salir como, como otros saurópodos. Aún así se para ahí delante. Esperemos que este no le empiece a disparar desde Narnia. Nah, ya se está moviendo. Vale, ese está terminado. Vamos a ver si está terminado. Sí, el de Deinonychus. Lo soltamos aquí. Estos estarán todo infelices, míralo. Vamos a dejar que les suba otra vez la puntuación. Ah, es problema de bosque. Claro, el problema de socialización ya se ha pasado. Vamos a ponerle bosque. Y en cuanto se les pase, quitaré bosque. Confirmado. Sédame a este ahora. Y ahora en cuanto vemos que se abra la puerta para soltar al siguiente, lo sedamos también. No hay problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a ir haciendo aquí? Ya he puesto un Strutiomimus. Strutiomimus no hacen falta más que uno. Gallimimus sí que nos harán falta más. Pero no recuerdo exactamente cuántos, la verdad. No sé si dos bastarán o si hacen falta tres. Vamos a empezar a transportar a los Camarasaurus. Recogiendo activo. Que conste, por cierto, para obtener el activo. Una cosa tontísima que tiene este juego, la verdad, hay que confesarlo. Es que la población que te aguantan los dinosaurios no tiene nada que ver con el tamaño del recinto. Vamos a recoger. ¿Vale? Es un stat del propio dinosaurio y punto. Vale, este. ¿Quiere más agua? No, que tiene sed. Vale, pero ya está bebiendo. Ya está. Y eso está... ¿Aquí? ¿Dónde está? Aquí. Grupo social es la cantidad de dinosaurios de su misma especie que tolera. Y población ideal es la cantidad de dinosaurios totales del recinto que te aguanta. Estos quieren más bosque... Grupo social 1 a 5, anda, mira, creía que estos obligatoriamente tenían que ser dos al menos. Nada más bosque, toma bosque. Venga. Así ni vosotros ni los Camarasaurus. Bueno, la verdad es que los tocahuevos son el Brachiosaurus y el Mamenchisaurus. Las cosas como son. Obteniendo activo. Ahora una cosa importante. Aquí no hay alimentadores de suelo. Entonces tengo que poner un par de ellos. Ya está. Gallimimus ha fracasado la incubación. Claro, es verdad que aquí lo tengo puesto todo en poquico. Arqueornitomimus. Arqueornitomimus necesitaré también dos, creo. O tres. Es la clase de cosas que podía haber mirado antes y haberme apuntado y esas movidas. Vamos a ir moviendo a estos cabroncetes. Solicitud recibida. Confirmado. Y a estos hemos dicho que los íbamos a mover donde el Ceratosaurus. No, donde el Majungasaurus. Al Ceratosaurus le ponemos los Velociraptores.
camarasaurus están contentos. Los brachiosaurus se están contentando. ¿O qué? No, ahora no tiene suficiente pradera. Puta que los parió. La verdad es que me da un poco igual realmente que sean súper felices. Porque el asunto es que no se pueden escapar igualmente. Pero no sé, no soy un monstruo, creo. Estos están contentos. Tienen la cantidad de bosque más... No justa, pero sí... Tienen la cantidad de bosque que necesitan. Y el Diplodocus... Está escondido en la selva y no lo puedo ver. El problema de eso que les preguntó la gente es por cómo el juego renderiza. Se sobrecargaría un poco al intentar generar cada puta hoja, al intentar pasar por bosque o algo así. Creo que se satura o algo así. Ha pifiado un Archeornithomimus. Vamos a hacer otro. Los Mamenchisaurus ya están casi listos. He dicho que estos se venían con el Majunga. Hay que recoger un activo. Recibida solicitud de recogida de activo. Espérate, que a lo mejor puedo hacer algo por ellos. ¿Sabes? Les hacemos un pequeño extra y sacamos un poquito más de terreno. Activo en el aire. Esperamos, que tampoco me voy a reventar la cabeza con eso. El Diplodocus le falta un poquito de pradera, ¿ves? Hay demasiado bosque para él. Que hay que encontrar un término medio. Estos tienen más bosque del que necesitan. O sea que me vine arriba básicamente haciendo bosque. Los camarasaurus, por otro lado, me van a decir que les falta. Brachiosaurus, que casi lo tienes. Pero claro. ¿De verdad va a ser ese el puto problema, tío? ¿No puedo tener a los camarasaurus contentos y a los otros también? Date un segundo que lo arreglo, ¿eh? Verás cómo lo arreglo. A tomar por culo. Total. Me sobraba un recinto. Tarararam. Aquí tengo el puto problema de la vallita esta. Voy a sustituir el cercado, ¿vale? Por cierto. Por si a alguno le está entrando el ansia vital. ¿Con qué estás obstruido? No lo estás. Cojones. Y ahora vamos a reemplazar el resto de la verja. Por esto.
Entonces, con esto deberíamos tener espacio de sobra. Voy a poner algunos alimentadores por aquí. Y tenemos en general más espacio y más bosque. El Camarasaurus está contento, los Brachiosaurus están contentos y yo me lavo las manos. Luego alguno se quedará atrapado por aquí y le entrarán los siete males, pero ya, eso ya no es mi problema. Tarea recibida. ¿Nos ponemos con los Triceratops o qué? Sí, tienen en general más esperanza de vida que los anquilosáuridos. Chasmosaurus necesito dos, creo. Triceratops con uno me vale. De hecho lo voy a hacer ya y me olvido de él. Solicitud recibida. Solicitud de reabastecimiento recibida. Voy a esperar un segundito para soltar a los raptores. Voy a soltar al Metriacanthosaurus. Aquí está, como si no hubiera pasado nada. Metriacanthosaurus es otro dinosaurio que tiene unos patrones de color súper guapos. Añadiendo tarea. Cuando termines, añadiendo te vienes a sedarme a este Mamenchisaurus y al que va a salir también. Vamos, muéstramelo. ¡Vamos, muéstramelo! Espérate que se está cerrando la puerta, ahora se vuelve a abrir. No hay problema. Bueno, lo bueno es que ahora puedo mandar a estos aquí y van a tardar mucho menos en traérmelos. Y ya que estoy, por cierto, vamos a poner un... algún otro alimentador de suelo. Madre de Dios, cómo comen los cabrones. Confirmando tarea. No encuentran en una entrada. Eso está más que resuelto, hombre. ¡Ah! No me cabe aquí una puerta. Ni siquiera aquí, que está más separado del este. Transporte en proceso. En realidad esta es la más útil. Bueno, y aquí voy a poner una por los propios guardias, sí. Entendido. Estos sí que les voy a pedir que me los transporten un poquito más al centro para que no se les vaya la olla. ¡Ahí vienen los guardias! El activo ha sido entregado. ¿Hay más alimentadores que necesiten reabastecimiento? No. Los carnívoros no dan problemas, tío. Es tan irónico. Los carnívoros son la polla. ¡Viva los carnívoros! Ahora por fin recogerán a este, imagino. Ya se están yendo los helicópteros que estaban con los otros. O no he pedido que me lo recojan, quizá. No, no lo he pedido. Me lo vais a traer aquí. No hay problema. Aunque creo que este estaba vacío también. Sí, sí que lo está. Pero bueno, es un espacio para él solo, tío. Tampoco hay que andarse con polladas. Estos dos están vacíos, de hecho. Estos están genial, ¿no? Sí, están de puta madre. Les puede faltar un poquito de salud, ahora que lo estoy pensando.
En los cercados donde tengo un grande y varios pequeños, te voy a poner también un alimentador de carne, aparte del alimentador de cabras. Porque si no, el grande les hace todo el bullying a los pequeños. Se ha completado la entrega. Y no les va a dejar comer. Vamos a ir soltando los raptores. Porque solo tengo dos. Transporte de... Porque no había hueco, claro. Los velociraptores tienen los patrones de color más feos del puto juego. Al contrario que los Deinonychus, que tienen los más bonitos de todos. Es decir, el más feo es el que les he puesto, de hecho. Pero tienen los colores más bonitos de todos. Este es el menos interesante. Pero todos los demás colores que tienen los Deinonychus son un flipote. De hecho, por eso me arrepiento de no haberme acordado de cambiárselos. Sobre todo el que es oscuro con la línea roja es un flipe del copón. Sinoceratops necesitaré dos o tres. No estoy seguro, voy a hacer tres. Aunque creo que con dos me valía. Chasmosaurus, ahora veremos si con dos valía también o hay que hacer otro más. Styracosaurus, sé que solo hay que hacer uno. Estos me voy a esperar a tener a los tres antes de soltar. Y aquí ya podría empezar a incubar cosas que no son carnívoros. Aquí voy a empezar con los hadrosaurios. De hecho, el Edmontosaurus, por ejemplo, estaba haciendo cuentas. De eso sí he hecho cuentas. Y puedo poner a todos los hadrosaurus en el mismo... Bueno, hadrosaurus no, hadrosaurios. Hadrosaurus, de hecho, no existe en este juego. Pero puedo meter a todos los hadrosaurios que necesito en el mismo recinto, excepto uno. Así que el Edmontosaurus, que es el único que me aguanta población de uno, es el que se queda fuera. Lo pondré con otros, con algún otro dinosaurio. Coritosaurus, creo que necesito dos. Tenía que haberles cambiado el color. Nunca me acordaré de esa mierda. El Edmontosaurus, como he dicho que necesito uno, de hecho lo voy a hacer ya. Y me olvido. Ya veré dónde lo meto. Me da un poco igual. Chasmosaurus. ¿Qué población necesitas? Tres. Tu grupo social es de tres. Pues marchando otro Chasmosaurus. Mi siguiente ceratópsido. Torosaurus. Vale. No hay problema. ¿Dónde voy a tener a mis ceratópsidos? Pues diría que aquí. Vamos a obtener el activo. Hay que recoger un activo. He hecho tres y creo que se me ha ido la olla muy fuerte, ¿eh? Confirmando tarea. A ver cuándo termina el Velociraptor. Míralo cómo corre. Ahí está. Traslado de activo. Bueno, podría ser el Edmontosaurus. Sí. Bueno, pero el Velociraptor también está. Vamos a soltarlo con los otros. Vamos a dejar que se acomoden. Porque estarían... Ah, pues no, no están mal. ¿Tienen grupo social de dos? Hostia, sí. Ok. A ver, se ha puesto skin y parece que no se la haya puesto. Las skins de los Velociraptores son súper rancias. Ahí no. Lo que quiero es seguir sedando. Añadiendo tarea.
Torosaurus, no, de esto sí que no sé si necesitaba dos o tres. El Styracosaurus necesita más de uno. Necesita dos, hostia. Estaba convencidísimo, ¿eh? Y estos son los que necesitan dos. Vale, los tenía confundidos. Estaba súper seguro, tío. Vamos a hacer otros Styracosaurus. Tampoco me importa, son muy chulos. Tarea adicional. Nos dirigimos al alimentador. Solicitud de recogida de activo. En camino para obtener el activo. Habrá que ir teniendo ojo de la población, ¿vale? Ahí se lo mando lejos, pero como va a tardar en llegar su compañero. Confirmado. Sédame aquí a los tres diablillos, que si no, no puedo ir soltando a los edmontosaurios. ¿Ves? Es que aquí te tendría que poner, tío, cuántos necesitas de cada, para que ya los crees de golpe y fuera. Sintaosaurus creo que eran dos, para Saurolophus son tres al menos, Mayasaurus son cinco, Mutaburrosaurus son cuatro. Eso es lo que creo recordar. Pero me podría estar equivocando. Pero vamos, estos no los puedo soltar hasta que no estén ya todos. Juraría que necesitaré otro Torosaurus. Voy a hacerlo y si los tengo que ir separando, pues los separo, tío. En especies, me refiero. Es decir, voy a necesitar dos recintos al menos para los ceratópsidos. Voy a empezar a hacer pentaceratops. Pentaceratops sí que juraría también que son tres. Bueno, en Chasmosaurus ya teníamos los compañeros por ahí. Tarea recibida. A ver, el Torosaurus, confírmame. En cuanto puedas, sin prisa. A ver cuánto pasa. Sí, estos son dos, entonces. Pues no necesito el tercero. El activo ha sido transportado. Van a hacer que se pueda cancelar incubaciones, ¿vale? No es otra cosa que hace faltita. No te devuelven toda la pasta, creo. Tampoco hace falta. Cuando uno cancela incubaciones no es porque le falte dinero de pronto, ¿sabes? Por lo general, es porque se ha equivocado en algo. De nuevo, todos estos pequeños errores no son importantes y de hecho solo son un error por el hecho de que no me estoy preocupando demasiado de mirarlo. A este le falta bosque, ¿por qué? Porque se ha metido en la zona menos fogosa del recinto. Voy a poner unos cuantos árboles más por aquí, no obstante. También porque está mirando por encima de la verja, supongo. El Spinosaurus está el cabrón a cuerpo de rey. A ver, raptores. Vamos a recoger el activo. Activo transportado. En camino para recoger el activo. Confirmado. Estos como están en general, bien, la mayoría. Estarán un poco incómodos a los que todavía les falten los amiguitos. Ahí va a decir, me están faltando aquí muchos, ¿eh? A los Chasmosaurus les falta amiguitos, al Styracosaurus les falta amiguito.
No hice tres Sinoceratops por error. A lo mejor todavía estoy moviendo alguno de ellos, sí. Efectivamente. O no lo estoy moviendo. Efectivamente, pues estaba escondido. Traslado de activo. Tarea recibida. Transporte en proceso. Ha fallado el último Pentaceratops que he hecho. Con mala suerte, hacemos más. Y esto va a ser un poco de lo que va a ir este parque. Ir haciendo dinosaurios, sedarlos, moverlos. Dinosaurios, sedarlo, moverlo. Y aquí ya me están llevando a todos los velociraptores, así que puedo ir soltando los coritosaurus. Para ver realmente si me basta con los que son. El Edmontosaurus, el Sintaosaurus esperará, que ese sí que sé que necesita compañeretes. Qué chulo está con el patrón de selva, súper rojete. Lo que tú digas, tronco. A ver, Coritosaurus, ¿cómo de sociable eres tú? Nada, a ti con un compañero te basta. ¡De puta madre! Calculated. Sintaosaurus. He hecho uno de estepa, vamos a hacer uno vivaz. Creo que ceratópsidos ya he hecho todos los que necesito. Activo entregado. Fijando tarea adicional. Añadiendo a la lista. No damos abasto con los helicópteros de transporte. Es un problema realmente, porque solo puedes transportar dos a la vez. No, tres a la vez, perdón. No estaba pensando. Para variar. El primer Pentaceratops está listo. Habrá que empezar a hacer estegosáuridos. Este Pentaceratops ha fallado de nuevo. No, antes había fallado el otro. Ya no sé qué patrones lleva cada cual. Voy a ponerle de pantano. Añadiendo a la lista. Tarea recibida. Puede que tenga que tomarme un pequeño descanso de crear dinosaurios para ir... Para ir transportando y creando recintos. Ese Sintaosaurus lo he soltado de forma prematura. Vale. Aquí pondré más ceratópsidos si aquí ya me empiezan a no caber. Este Chamosaurus está descontento pues le están trayendo a su colega. A su tercer colega. Los Sinoceratops están de puta madre. El Styracosaurus te están trayendo a tu colega, no te preocupes. Ahí está el último Chasmosaurus. Y estos ya están subiendo. ¿No? Se acaba de llegar el colega. El colega sí que está subiendo. ¿Será que todavía no le han visto o algo? Los Chasmosaurus necesitan tres, ¿no? Sí. Coño, pues sois tres. ¡Celebradlo! Mira, está viniendo el colega por aquí. ¿Os relajáis ya o qué? No, no se relajan, tío. Ya les entrará. Transporte completado. Otra vez. ¿Qué coño pasa con los Pentaceratops? Recogiendo activo. El Torosaurus y el Styracosaurus que faltan. Hay que recoger un activo. Los Pentaceratops ya se tendrán que ir a otro lado, ¿eh? Vale, ¿qué más voy a hacer?
Voy a hacer... Ankylosaurus. Ankylosaurus creo que necesitaba dos o solo uno, no lo sé. Voy a hacer uno de cada de estos porque ellos sí que... Los anquilosaurios sí que no tengo ni puta idea. Cryptosaurus me consta que solo es uno. Y sé que hay algunos otros que también son de... Que son bastante solitarios. Creo que aún necesito otro para Saurolophus. Pero luego hay otros que sí que necesitan un poquito de población. Vamos a empezar a transportar el Edmontosaurus. Lo voy a traer aquí, la verdad. Vamos a obtener el activo. Entonces todavía no los pueden mover. Cuando un Camarasaurus se queja por bosque y enseguida se vuelven al bosque, imagino. Y de población no se me van a quejar. Los Mamenchisaurus son los más toca huevos de estos. Lo que me preocupa es que se me puedan quejar de población son aquí. Pero parece que no va a ocurrir. A lo mejor sí que podría meter a los Pentaceratops aquí y todo. Estos por fin han entrado. Lo que pasa, ves, población 3 a 11. Con los que van, no voy a meter otros 3 Pentaceratops aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De hecho, a lo mejor tengo que quitar un Sinoceratops. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, es que me sobra un Sinoceratops. Lo voy a tener que vender. A ver. Estos dos que comparten color. Confirmando tarea. Bueno, la verdad es que comparten color los tres. Pues me desharé de él. El Cryptosaurus ha terminado. Estoy bastante convencido de que ese es un dinosaurio solitario. Este Pentaceratops se niega a existir. Hago dos y si tengo que vender uno, lo vendo. Sí, hay que reabastecer. Adivina el que habrá que reabastecer. Anda, pues no, no es esto. Serán alimentadores de carnívoros, por fin. Solicitud de reabastecimiento. Fijando tarea adicional. Toda la primera oleada de alimentadores de cabra. Pues a la corre. Vale, el recinto de los hadrosaurios no lo he hecho, ¿a que no? No. Y no va a ser este tan chiquitín. Quiero hacer uno grandote. Pues van a ser muchos. Y aunque realmente el problema no es el tamaño para los hadrosaurios, me gustaría hacerles un recinto grandote. Entrega de activo confirmada. En realidad con esto me basta. En general lo que suelen querer es... Es pradera. Así que vamos a dejar las cositas así. Vamos a ponerles un poquito de...
de volumen aquí y allá. ¿Sabéis? Un poco de variedad de terreno. Alimentadores, necesito un cojón y medio. Porque van a ser muchos. Y voy a hacer un par de galerías, creo. En realidad con una me bastaría si no hubiera puesto la puerta esta en el puto medio. Así me vale. Vale, más cosas de alimentadores. La segunda oleada, ¿no? Ah, no, que está yendo. Sí, tiene orden de pasar por todos ellos. Vale, pues vamos a empezar a transportar a los Coritosaurus. Obteniendo activo. Hay que recoger un activo. Voy a mover a ese Pentaceratops porque se me va a morir de hambre ya. Los Pentaceratops he dicho que en el siguiente recintito. En camino para obtener el activo. Este es el Sinoceratops que hay que vender. Activo en tránsito. No hay problema. Fijando tarea adicional. Vale, vamos a ir haciendo los Mayasaura. No, primero los Mutaburrasaurus, que son uno menos. Le vamos a poner de todos los colorines. Mutaburrasaurus, otro dinosaurio que tiene unos colores súper guapos. Traslado de activo. De hecho, es que hasta el color de base es bonito, tío. Tiene las instrucciones llenas. Se ha completado la entrega. Ya que estás. Tarea recibida. Entendido. No hay problema. Te vas a hacer el Grand Rix. Vamos a comprobar alguna cosita. Comodidad 0%. ¿Por qué? Porque necesitas bosque. No seas infeliz, amigo mío. Yo te proveeré. Cuando quieras mirar a tu alrededor, te darás cuenta de que tienes bosque. Te volveré a mirar dentro de un rato. Tampoco quiero... Bueno, no me costará poner otro arbolito aquí en el medio. Venga. Cuando quieras mirar a tu alrededor, te darás cuenta de que tienes bosque. Te puedo poner un Dilophosaurus y eso te hará más feliz. Ahí está, de puta madre. Venga. No estaba mirando alrededor porque estaba el tío bebiendo agua. Estaba muy ocupado, ¿vale? Estos tienen cero, ¿por qué? Porque se han metido en la zona más pequeña, más estrechita. Que le dan por culo. Me importáis de poco a nada. Este se estaba muriendo, el pobre. Necesitan tres. Estamos en ello, amigo, estamos en ello. No hay problema. Añadiendo tarea. Confirmando. Ay, si en tarea. Este estabas, cabrón. Qué cagadote. Pentaceratops. Vamos a recoger el activo. Recogiendo activo.
En camino para recoger el activo. Sintosaurus. Obteniendo aquí. Activo. Para Saurolophus aquí. Solicitud recibida. Nodosaurus. Aquí. Y yo creo que con esto este recinto estaría lleno. Los mutaburrasaurus están en ello. Vale, pues yo diría que esto va a ser todo por este episodio. Espero en uno o dos haber cerrado este parque. Ya tener un parque completo de todas las especies de dinosaurios. Y a lo mejor antes incluso que eso os traigo las otras locuras. El hacer un Battle Royale, hacer otras cosas, tío. Me molaría hacer un laberinto, una carrera, cosas locas de esas. A lo mejor eso lo hago en directo. Ya que dije que traerían directos del sandbox y tal. A lo mejor eso lo hago en directo. Jope, me tiene que dar la tos justo ahora que quiero despedir. Así que eso es todo, chicos. Voy a ir haciendo algunas instalaciones, algunas mejoras generales antes de traeros el... antes de empezar el siguiente capítulo. Y nos veremos allí entonces, en el siguiente episodio de Jurassic World Evolution. Hasta entonces, chao. Bueno, pues pensaba que lo iba a partir esto en dos capítulos, pero al final esto pues vendría ya a estar. He tenido que hacer un Mamenchisaurus más. Porque uno se quedó por ahí atrapado y se murió de hambre. O alguna chorrada por el estilo. Dentro el síndrome de la estupidez artificial. Y este es Digimolok, que lo tenía ahí dormidico. El pobre, me olvidé de moverlo, está dentro de los árboles. Y cuando solté el Indoraptor se lo comió. Yo como, ¿un dinosaurio muerto? ¿De qué? ¿Se me ha muerto un dinosaurio? Ah, ya. Así que este es el que faltaba. Que los Digimolok, si no me equivoco, los tengo donde los Guayangosaurus, ¿no? También están los Paquidifalosaurus. Aquí están, mira, los incomodísimos, claro, porque les falta uno. Es un grupo social de cuatro. Mira, estos se están a reventar, pero claro, ellos lo aguantan. No, espérate. A los mutaburrasaurus les faltan. ¿Qué les falta? No. Población un poco excesiva. Anda, me voy a tener que llevar alguna especie. Los coritosaurus son solo dos, me los podría llevar sin problema. ¿A dónde me llevaría los coritosaurus con los gigantespinosaurus? ¿Por qué me... incómodos? Ah, porque quieren bosque. Coño. Tomad bosque. Poned las botas. Pues me puedo llevar los coritosaurus con los gigantespinosaurus y fuera. Porque casi me están suplicando más población. Venga. Coritosaurus. Este es un Coritosaurus y el otro Coritosaurus... Transporte completado. Hostias, ponte a buscarlo. Creo que el otro Coritosaurus era del mismo color, ¿no? Porque justo son los primeros que cree y no les llega a hacer patrón distinto. Eso es un Sintosaurus. Aquí estás. Vale. El Stigimolok. Vente para acá. Recogida de activo. Primer Coritosaurus KO. Recibida solicitud de recogida. Los Coritosaurus sí que da gusto sedarlos, tío. Caen enseguida. Dos tiros y fuera. No como otros, que hay que estar todo el puto día disparándoles. No me vayas a llevar la contraria ahora, que sé que eres tú el que está corriendo. Como veis, tengo un parque enorme y lo tengo lleno de dinosaurios, ya tengo todas las especies. Y fijaos el pedazo de hueco que aún me sobra. Todo esto, teniendo en cuenta que esto sobra. Y este segundo centro de la UCA, que lo hice durante un periodo que iba a necesitar más instrucciones. Y efectivamente las necesité. Me hice un segundo centro de la UCA. Ya lo podría quitar, de hecho. Y fijaos que todo este complejo de aquí me sobra. Me quedaría todo este pedazo de hueco de parque entero libre. O sea que en Isla Nublar la gente se queja muchísimo de que es un parque chiquitito, de que no cabe nada, de que bla, bla, bla. Una polla. O sea, yo me podría hacer un parque en el que tengo todas y cada una de las especies y no está para nada optimizado el espacio. Y fijaos todo lo que me sobra, tío. Fijaos lo que me sobra. Visibilidad de los dinosaurios podría mejorar. Pero es porque no me están contando activamente los...
las vías de trenes, porque cuando un tren está circulando, el tren te da visibilidad. De hecho, daos cuenta de que este tramo me sobra. De hecho, lo podría dejar como lo tenía antes. Mira, voy a quitar todo esto. Vale, voy a dejar de momento eso huérfano. Y voy a conectar simplemente esto. Entrega completada. Pues que está... Las vías son muy tontas. Me gustaría que la forma de dibujar las vías fuera un poquito más manual. ¿Cómo que obstruir? Ahora sí. Pues vale. Lo que tú digas. Pero bueno. Para que veáis que aquí pues podríamos tener muchas otras instalaciones. Y realmente sobra mucho espacio. Sobra mucho espacio. O sea, tenemos un parque enterito. Ahí tenemos el Indominus. Esta skin está guapa, ¿eh? Y el Indoraptor estará por aquí entre el bosque, tío. Y están de puta madre. Les he puesto el complejo este aquí cerrado. Tremendo. Podría haber puesto la puerta un poco más al lado y haber puesto aquí también una estación de giroesferas. Pero bueno, con la subestación aquí es más difícil encajarla. Aquí lo que no he podido encajar ha sido un arcade. Por este desnivel tan enorme. También podía haber puesto el desnivel aquí. Y haber dejado esto a nivel más bajo, sin más. Pero bueno, voy a reabastecer y os hago una pequeña ruta. Atendiendo alimentador. Vamos a reabastecer con este. Lo que hay que reabastecer por el sur no es mucho. Muérate esto, aunque eso sobra. Eso realmente se podría demoler entero y no importaría. Solicitud de reabastecimiento. Los demás dinosaurios están de puta madre. Y con esto no me queda nada más que sedar y no me queda nada más que transportar. Lo único que me faltaría sería comprobar que todo el mundo esté cómodo. Pero bueno, aquí tenemos el Majungasaurus y los Deinonychus. Aquí tenemos el Ceratosaurus y los Velociraptores. Aquí tenemos Tiranosaurio, Alosaurus, Carnotaurus. Aquí no tenemos nada al final. No puede ser, ¿verdad? Aquí yo puse... A ver, Sucomimus. No, claro, porque el Baryonyx está aquí. ¿Por qué está incómodo ahora el Baryonyx? Que dice que no tiene ni pradera ni bosque. Vamos, que está tonto. Esto se le pasará enseguida. Pero bueno, sí que es verdad que le podemos poner un poquito más de bosque. Esto está vacío, ¿cómo es que está vacío? Si aquí yo tenía peña. Aquí me tiene que faltar alguien. Aquí no es donde yo puse dos y se mataron, no, porque eso fue el Baryonyx. Que mató al Metriacanthosaurus. Voy a mirar a ver si es que no tengo Metriacanthosaurus, pero debería tenerlo. A lo mejor no tengo Metriacanthosaurus. Si lo volví a hacer. Igual se me murió por algún motivo. No, el Metriacanthosaurus lo tengo aquí. Aquí tengo el Giganotosaurus. Los Sauropeltas y los Dracorex. Los he traído aquí porque los Sauropeltas son muy tiquismiquis. Tienen que estar dos y no aguantan más de cuatro. Entonces, como los Dracorex también van en grupo de dos, pues ahí están. Aquí está el Spinosaurus, que le podría poner compañero. Archeornithomimus, Strutiomimus están de puta madre. El Edmontosaurus, el Diplodocus, los Gallimimus, los Camarasaurus ahora están... Bueno, los Camarasaurus están más o menos incómodos según por donde pisen, ¿vale? Tampoco os rayéis con ellos. Brachiosaurus lo mismo, mira, este está en la esquina y le está bajando la comodidad. Este que está en el puto medio está felicísimo, ¿vale? Tonterías de ellas. Los Mamenchisaurus lo mismo, mira, este Camarasaurus está en la gloria, ¿vale?
Entonces, mira, este está recuperando, igual que este está abajo. Pues bueno, este también se está recuperando. Esto lo mejorarán en el parche, ¿vale? Van a mejorar el radio de detección de estos dinosaurios. Aquí están todos que explotan. Los mutaburrasaurus, alguno está bajito porque estaba en la sobrepoblación que tenían antes, pero ya se les ha pasado. Y estos están cojonudamente. Gigante Spinosaurus y tal y cual. Aquí tengo el Kentrosaurus, ¿por qué está solete? El otro Kentrosaurus también, ¿qué pasa? ¿Demasiada población? Poca socialización. Estáis lejos uno de otro, pero... Ah, que tienen que ser tres. Vaya locura, yo pensaba que tenían que ser dos. De hecho, al principio pensaba que tenían que ser uno. Y resultaba que no, y lo miré. Pero me extraña haber mirado que necesitaran dos más y haber hecho solo uno más. Pues nada, vamos a hacerlo. Hablando de lo cual, tengo dos Indominus de sobra, ¿vale? Tengo uno aquí y tengo otro aquí. Dos Indominus Rex. Porque hice varios por si me fallaban. Y no me fallé. Perdona, chicos. Ah, que ese no estaba. Y más cositas, más cositas. Bueno, eso, aquí están los Stygimoloch, los Guayangosaurus, los Pachycephalosaurus y los Kentrosaurus, que hay uno en camino, ¿vale? Los Stegosaurus están aquí todos, que tienen que ser seis. Luego aquí tenemos la mayoría de los ceratópsidos, ¿vale? Torosaurus, Chasmosaurus, Sinoceratops, Triceratops, Stegosaurus. Y luego aquí tenemos el Nodosaurus, el Ankylosaurus, el Cryptonsaurus y los Pentaceratops. Aquí abajo tenemos los Chunkingosaurus, que por algún motivo... No me digas que también me hacen falta más de estos. A ver, mostradme alguno que no esté escondido. No es por falta de bosque. ¿Qué cojones? ¿De verdad necesitáis más bosque? Pues, tomad bosque. Poned las botas. Voy a hacer pincel pequeño. Poner un arbolito aquí. Espero que ahora no sea el Nodosaurus el que me diga que no tiene pradera. El Polacanthus, digo. Nah, el Polacanthus es súper feliz. El Polacanthus no toca las pelotas, no como los Chunkingosaurus. Tardas un poquito, vale. Y poco más. Indoraptor. El Indominus, ¿ahora por qué dice? Porque no tiene suficiente pradera, porque se ha juntado con dos árboles juntos. La verdad es que el Indominus es el único que se puede quejar un poco, ¿vale? El Indominus está muy al límite, la verdad. En cuanto a tamaño de recinto. Pero bueno, es lo que hay, que se joda. Podría, a ver, tengo Sirio, ¿vale? Si quiero, de hecho, mira. O sea, ya solo cogiendo de la esquinita podría sacarle este sitio. Pasa que entonces si se mete por este extremo la liamos, ¿no? Pero... Le podría agrandar. De hecho, incluso si quisiera mantener un poco el aspecto de recinto aparte, ¿sabes? Se le podría simplemente agrandar esto. Quitar este murete. Ahí va, ahí la he liado. Ay, sí, le he puesto electrificado y no estoy usando los electrificados. Ah, sí, aquí sí que los he usado. Por el aspecto, imagino, más que por otra cosa. ¡Ah! Ahora no me deja. Dice fuera de la zona edificable y están hechos, ¿sabes? Los muros, pero bueno. Habría de pelearse un poquito con ellos. Y lo mismo con esto. Demasiado cerca de un dinosaurio. Está el Indominus, el Indoraptor ahí. Aquí lo único que habría que hacer es... Igual con esto vale, incluso. Aunque quede fuera de la zona que me piden. No. No me vale. Bueno, a lo mejor porque no está conectada. Vamos a ver. Es que quiero comprobar algo, ¿vale, chicos? Ah, mira, me ha cortado esta... Bueno, pues nada. Habrá que ponerla aquí detrás. Es que por lo general...
Con tal de tener el área más o menos conectada, el muro no te pide la proximidad exacta. Pero fíjate, aquí sí que me lo está haciendo. Bueno, algunos me dicen de que no hay electricidad, en otros que no haya estación. Si le quisiera poner una subestación grande, aquí no cabe, ¿no? Entre la ruta que le he puesto de... espérate. Pasa que igual se me queja ya de que no tiene ni pradera. A ver si de verdad no tenemos electricidad. Que bueno, tener que hacer otra estación eléctrica tampoco sería un problema. Nada, mira, está bien de espacio. Pero bueno, pues nada, si eso es lo que hay. Sí, mira, dice que no tiene electricidad. Esperamos, el muro que queda por fuera del parque no es ni problema, ¿sabes? Esto se hace de hormigón normal, reforzado y fuera. Lo único es que si realmente si realmente quisiéramos aumentar el parque, ¿vale? Aprovechar el espacio que tenemos por este lado y tal. Entonces igual sí que necesitábamos otra central, pero vamos, que no hay problema, tenemos sitio de sobra. O sea, podríamos poner una central aquí, por ejemplo, y tener todo esto de parque extra. Así que nada. Voy a ponerlo todo a capacidad máxima, aunque aquí en concreto no hay muchos visitantes. Aquí esto lo puse por el mero hecho de que hay una atracción, una, y es este mirador que hay aquí, ¿vale? Puse aquí un mirador CT, entonces dije, bueno, vamos a poner cosas cerca. Esto está un poco separado porque la subestación esta elevó un poquito el terreno. Pero lo mismo, esto nos serviría si pusiéramos cosas justo aquí detrás, tal y cual. Ahora mismo no es un parque de 5 estrellas porque no está pensado para serlo. Podríamos reestructurar todo el parque y hacer que tuviera sentido. Y entonces, pues sí, nos iría mucho más de puta madre. No hay problema. Recibido. Pero no es lo que hemos hecho. Hemos hecho un parque que simplemente va a tener todos los dinosaurios, todas las especies. Y eso lo cumple de puta madre, la verdad. Añadiendo tarea. Pues nada, os hacéis la carrera, a ver quién lo consigue antes. Y nada, eso era lo único que os quería enseñar. Ha sido un capítulo más largo, pero lo que me alegro de haberlo podido rematar en un solo capítulo. Aquí tenéis un parque con todas y cada una de las especies de dinosaurios. Y no sé, podemos poner a pelear a todos estos. A ver quién gana. Hostia, tantos no sabía que tuviera yo, ¿eh? Ah, o sea que el que solté era el que tenía aquí. Ah, claro. Eso tiene un poco más de sentido. Ah, sí, el Kentrosaurus, que me olvidaba de él. Este sí que es parte de nuestro recorrido. Este sí me lo tengo que llevar allí antes de cerrar el capítulo. Mira, ya van derechitos el uno por el otro. Ah, no, van a la comida. Y el otro va por el agua. Pues mira, así le da tiempo al Indoraptor a salir. Haced porra, chicos. Indominus Rex 3, Indominus Rex 2 o el Indoraptor 2. Mira cómo están de incómodos. Porque están compartiendo el espacio. Vamos a coger al Kentrosaurus. Nos lo traemos aquí. Solicitud de su recinto. Y ya está. Ya vendría a estar. Vamos a ver mientras cómo se matan, ¿no? ¡Ahí va! ¡Hostia! Una toña se ha llevado. El otro todavía está sin tocar. Pues como el Indoraptor le pegue otra, lo mata ya, ¿eh? Tened en cuenta, claro, que solo tienen genes de esperanza de vida. Eso significa que tiene su ataque base es enorme, pero su defensa es una puta basura. Aquí el que pega dos veces es el que gana. Ya está. Venga, venga. ¿Quién es más rápido? ¿Quién es más rápido? ¿Quién le echa más huevos? ¿Os vais a separar? Eso lo hacen mucho los carnívoros. Cuando se meten cada uno una hostia del copón y tal, hay veces que se separan. Lo que pasa es que como estos son unos fieras de mierda, enseguida van a pelear de nuevo.
Míralo. Ya le ha provocado. Y el otro, ¿qué qué? ¿Qué qué me estás contando? Pues ya sabemos quién va a ganar. Va a ganar este. Porque se va a pegar con el que sobreviva de aquí. El que sobreviva va a estar hecho una mierda. ¡Zaska! Venga, ahí lo tienes. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Para darle un poquito de emoción al menos a la pelea. No, este no, que estos están en Narnia. A ver si este le da tiempo de venir a curar a este. ¡Ah, no! ¡Espérate! ¡Oh, no! Al final ha sido al revés. Al final ha sido al revés. Entendido. Ahí está. Se lo ha reventado. Transporte completado. Se lo ha reventado. A ver si me da tiempo a curar a este antes de que llegue el otro a pelear. No lo voy a poder curar al 100%, la verdad, pero tampoco importa, porque es a dos bocados la pelea. Lo único es que no sea a uno. ¿Sabéis lo que digo? Bien hecho. Le di. Toma esa. Ala, que te valga. Llevaos este muerto. Vale. Y ya me ha entrado el Kentrosaurus. Parece ser. Mapa. ¡Kentrosaurus felices! Bueno, esto es todavía no. Este todavía no se habrá enterado de que ha llegado el nuevo. Espérate. Ah, vale, sí. Aquí están. Y su grupo es de tres. Bueno, pues son tres. En cuanto se enteren de que el otro está ahí. Por cierto, van a hacer un cambio importante. Y es que los dinosaurios no híbridos van a dejar de cazar si no tienen hambre. ¿Vale? Eso nos va a abrir bastante más la posibilidad a hacer recintos compartidos. Aparte de con saurópodos, que ningún dinosaurio que no sea el Indominus lo puede tumbar. Y de los carnívoros pequeñitos que no pueden cazar a cualquier otra cosa. Estos dos no parece que vayan a matarse. Como sea este el que sobreviva, lo mando al recinto del otro y al otro lo vendo. Porque este va a tener una infamia del copón. Ya le está llamando. Va a tener una infamia del copón si se consigue reventar a los otros, ¿eh? Fijaos la infamia de combate. Claro, penalización de bienestar del copón. Pues con este combate vamos a terminar el capítulo. ¿Quién gana, chicos? ¿El 2 o el 3? Toma, el 2 ha empezado fuerte. Una buena hostia. El otro no parece que haber caído demasiado en salud. Hostia, pues no, no ha caído demasiado en salud. Entre ellos se hacen mucho menos daño del que hace el Indoraptor. Porque claro, estos tanquearán un poco más. Pues este está en desventaja, entonces. Si la cosa es a tres bocaos... No, no te creas, no te creas. Sí, sí, porque este aguanta dos más y muere. Y este... también aguanta dos. Pues están igual, la verdad. Porque como el bocado que meten es de 30, la diferencia es nimia. A lo mejor ahora se separan. Se van a lamerse un poquito las heridas. Sí, pierden un poquito el interés. Venga, chicos. Coño, que hay que darle emoción a esta mierda. A lo mejor el break sí que le da la ventaja al que está fuertote. Y vamos a ver, si queréis realmente hacer que el parque sea de 5 estrellas, ya tendréis que ir mirando estas mierdas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esto está a tope de capacidad. Está reventado. Entonces habría que hacer más. Esto tendría que ser un doble bulevar, por así decirlo. También podéis hacer otra cosa y es poner más aquí. Y visitantes de este lado se vendrán aquí. Y esto se quedará más para los visitantes de este otro. Aquí, por ejemplo, me faltaría poner unos cuantos. Aquí he puesto, pero me falta alguna cosita. Pues lo mismo, ya iréis mirando esas cosas de gestión. Si aquí pones, por ejemplo, uno de cada, pues visitantes aquí y aquí te van a ir a este lado, ¿vale? Estos son idiotas, porque aquí tienen... Pues esto está petado, la verdad. La verdad es que el sitio este... Tenemos de todo, pero todo está a reventar. En parte supongo que también por el...
por la gran, gran, gran afluencia. Pero bueno, ahora que ya no necesitamos centro de la UCA, lo podríamos quitar de aquí y poner más bares y restaurantes. La estación de guardia, lo mismo. Tened en cuenta que este criadero ya ha quedado obsoleto, ¿vale? Podríamos poner el criadero nuevo aquí, uno más pequeño que sea solo para mantenimiento, quitar este y hacer esto zona recreacional, ¿vale? Podríamos poner un centro de estos grandotes de visitantes y un centro de innovación y poner un montón de bares y restaurantes por alrededor y lo mismo, ¿vale? Entonces tampoco hace falta ni siquiera cambiar mucho la distribución del parque para realmente subir las puntuaciones. Simplemente hay que tenerlo en cuenta, hay que pensar en ello. ¿Estos se están sacudiendo ya? No, pero este ya está llamando a la pelea. Solo falta que el otro se coloque un poquito. Ahí está. No, lo que no quiero es ver. Ahí está, no quiero ver el estado. ¡Vamos, chicos! ¡Zasca! Vale, pues ya está. Ah, pues no, no está, no está. Este todavía tiene 15, aún aguanta dos bocados. ¿El otro que aguanta? El otro, hostia. Pues no, no. Vale, pues ya está. Ahora sí se acabó. El Indominus 3 ha ganado la pelea. Lo cual es una pena, en cierto modo. Espero que la infamia imagínate que la infamia sea hereditaria. Que la que tenía este ya por combate se la lleve el otro. Podrías hacer unos dinosaurios gigantescos, siempre matando con uno al siguiente. Le irá subiendo ahora el bienestar, no obstante. No, no tiene paradera suficiente. Bueno, pues nada, chicos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este capitulillo corto y extraño. Bueno, de corto no ha tenido nada, qué cojones. Es que como lo estoy grabando en varios trozos, ya no recuerdo qué es lo que estoy poniendo junto y qué es lo que no. Así que eso, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado y que os haya resultado informativo y educativo y tal. Y nos vemos en el próximo episodio, que será mucho más random y mucho más absurdo, de Jurassic World Evolution. Hasta entonces, chicos, chao.